Hola a todos y a todas, aquí tenemos un día más aquí en mi aviario. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser anillar algunos pajaritos. Bueno, aquí este ya lo anillé ayer, este grandote. Entonces vamos a ver si aquí podemos anillar alguno. Yo creo que este luego sí vamos a poder. Así es que vamos a ello. Dejamos la anilla ya número 11. Vale. Y este bicho no es todavía un poquito pequeño, así que ya lo veremos mañana. Así que vamos a probar con este pajarito. Va a ser la anilla número 11. Un momento. Cogemos al pajarito. Y muy importante, echarle el dedo gordo para atrás. Ahí, perdón, lo estáis viendo. Y los tres de adelante, pues se quedan hacia adelante. Y aquí la anilla que se quede bien recta para luego ver el número bien y no nos podamos confundir. Vale, tiramos. Está un poquito. Ahí está. Ya tiene puesta. Así que perfecto. Y este pajarito todavía lo veo todavía un poco pequeño, así que nada, esto todavía nada. Ya, vamos a los padres. Se los ponemos y ahora vamos a anillar vamos para el próximo nido. A ver si vamos a anillar algún pajarito. Vale, estos son de la pareja número 4. Ahora vamos a ver lo de la pareja número 9, que aprovechamos que la hembra está fuera del nido. Vamos a ver qué tal. Hoy le he puesto manzana, ¿vale? Le voy rotando. Pues un día le pongo una cosa, a veces pongo coliflor, otra vez pepino, manzana, le voy turnando. Fijaros, estos son tres pichones de la pareja número 9, que estos van a ser amarillos portadores de blanco, ¿vale? Porque el padre es amarillo y la madre es blanca. Antes que nada, no se me olvide, voy a apuntar el número de anilla del pichón al que ha anillado, ¿vale? Aquí en la ficha de en la faz de cría, porque si no luego se me va a olvidar y se me olvida, pues ya no voy a saber de quién va a ser el pichón. Así que apuntamos a anilla número 11 para la pareja número 4. Ah, ya está apuntado. Ahora vamos a coger la anilla número 12 y vamos a ver qué pichón. Este que más grandote. Cogemos este. ¿Vale? Este está ya. Si lo hubiera anillado ayer no hubiera pasado nada, ¿eh? Porque hoy. Yo creo que sí ya puedo anillarlo, pero me va a costar un poquito más. Le echamos el dedo para atrás y los tres. Adelante, la anilla siempre. Para que se vea bien. Y bien recta. Le metemos los tres deditos. Aquí con mucho cuidado. Ya se me ha escapado un dedo. Vamos a ver. Es que este pájaro tiene ya las patas más grandes. Y me va a costar un poquito bastante más. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya lo tenemos aquí. Ahora creo que sí, vamos a darle. A ver si me cae un dedo. Que no queremos hacerle daño al pichón. Entonces poco a poco, con paciencia, lo conseguiremos. Sí, sí. Sí me va a costar, sí, este pichón.
Vale. Lo tengo, pero justo, ¿eh? Y estos pichones, yo creo que alineándolos mañana. Vamos a ver cómo tienen las patitas. Yo me voy a esperar mejor a mañana este bichón. Que tampoco me pasa nada por hacer 9 un día. Así que, vale, anilla 12 para la pareja número 9. Lo apuntamos. Ya sabéis que como yo no cambio los huevos, porque básicamente no puedo, pues nada. A veces que me saldrán todos para adelante, otras veces que no. Pero bueno, no pasa nada. Vale, pareja número 9. Anilla número 12. Que no se me olvide. Vale, ya está. Ya está apuntado. Ya vamos a la pareja número 5. Vamos a ver si la podemos levantar. Que allí también anillé a un pichón. Y vamos. Levantamos a la hembra. La verdad que hoy. Últimamente está haciendo unos días de bastante calor. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque estos pichones también están grandes, grandes. Fijaos, a este ya lo tengo anillado. A este de aquí. Lo anillé de ayer. Pero es que, vamos, es brutal de lo que crecen de un día para otro. Vale, la anilla número 13. Vamos a cogerla y vamos a coger a este pichón. Ahí está. Vale, lo cojo así. Le echo los tres deditos. Fíjate que el pájaro. Es que hay algunos que se quedan muy quietos y otros que nada. Son más rebeldes que la leche. Pero bueno, vale. Anilla bien recta antes de ponerla. Que luego si no. Nos podemos equivocar y la podemos liar. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Pero mucho mejor ponerla bien porque luego a lo mejor te confundes con el 6 o con el 9. Vale, perfecto. Me ha entrado bastante bien. Anilla número 13. La apunto antes de que se me olvide. Anilla 13, pareja número 5. Vale. Ya tenía un pichón para anillar, que la vamos a anillar ya mismo. Que si no ya mañana va a estar misión imposible. Lo cogemos.